¿Qué haré para cambiar mi OC? Durante el mes de enero, empecé a planear tu nueva apariencia, hasta que por fin ya estaba hecho una nueva apariencia y un nuevo traje, pero el problema era mi dibujar. Intenté dibujarte pero no pude, hasta que me ofrecieron su ayuda, unos amigos ahora te harán tu rediseño, espero te acostumbres a tu nuevo look, sé que tus amigos te reconocen por tu apariencia de un Sonic, ahora eso se te quedará como un look secundario o en este caso una transformación secundaria, pero ahora tú tendrás que aceptar el cambio, tu nueva apariencia y nuevas cosas, si te preguntas cuáles, muy pronto lo verás, ahora deja tu atuendo y ponte el nuevo. ¿Podré enseñarles mi nuevo look a todos ahora mismo? No, todavía no, sé paciente, ya llegará el momento, por ahora lo único que les puedo decirles a todos los que ven este video, es que el ahora no solo es un erizo, sino que también él tiene otras genéticas de otros animales que lo hacen especial, podríamos decir que es un híbrido. Espera, ¿cómo que un híbrido? No lo entiendo, por favor, dame más información. Muy pronto diré más información sobre ti, por ahora nos vemos. Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy es un video especial, ya que hoy revelaré a mi nuevo OC. Ahora este video no será muy largo debido a que no he tenido tiempo para realizarlo como quería, pero lo demás estará en mi Twitter, así que vayan a seguirme, les dejaré el link en la descripción. Ahora bien, retomando lo de mi OC, durante estos meses he estado planeando su rediseño, pero necesitaba ayuda hasta que el usuario Skidless me ofreció su ayuda, ya que este anteriormente me ofreció dibuja a mi OC, pero en vez de dibujarlo aproveché para que lo rediseñara, le mencioné algunos detalles sobre su rediseño, ropa y atuendo, hasta que por fin me envió los resultados que quería. En pantalla verás los diseños descartados de mi OC, en este caso su peinado, hasta que uno me convenció y es el que lleva ahora, y se preguntarán por qué el cambio y el rediseño, pues verán, debido a las críticas y menciones sobre mi antiguo OC, ya no quería que lo compararan con un Sonic, así que decidí rediseñarlo para una nueva apariencia y una nueva etapa que voy a hacer con mi OC, así que de antemano, agradecer a Skidless, quien me ayudó con este rediseño, vayan a seguirlo, hace excelentes dibujos, el link estará en la descripción. Y bueno, ya dicho esto, llegó el momento de mostrarles a mi nuevo OC, espero les guste mucho. Así es gente, este es mi nuevo OC, mucho más fresco y con una nueva apariencia muy diferente, espero les guste su diseño, ya que de verdad, es uno de los diseños que más me gustó, y si se preguntan por qué es chaparro, bueno, es la versión de 1.55, y ahora les presento, el diseño de 1.82, Este diseño de 1.82 es la versión principal de mi OC, si mi OC es grande XD, y bueno, este increíble dibujo fue hecho por mi amiga, Blue Thunderbolt, su Twitter estará en la descripción para que la vayan a seguir, y no solo ella hizo un dibujo de mi OC, sino que también mi otra amiga Jennifer Teuchan, también me hizo este increíble dibujo de mi OC, o sea, está muy genial, el Twitter de Jennifer Teuchan estará en la descripción para que también la vayan a seguir, de verdad estos dibujitos de mi OC estarán en mi Twitter, y eso no es todo, sino que también mi OC tiene referencia de estatura que estarás viendo a continuación, esta hoja de referencia fue hecho por mi amiga Real Eclipse, les dejaré su Twitter en la descripción, y si mi OC es más grande que Sonic en su estatura original, la verdad la estatura es lo de menos, ahora miremos los detalles, como verán, también tiene otro estilo que sería su transformación secundaria, que este se puede transformar en Sonic, y si se lo preguntan, solo los ojos y la estatura de 1.55 centímetros son casi lo mismo, XD, también puede tener brazos azules como el Sonic de las películas, y si es extraño pero es así XD, pero también los más importantes es su vestimenta, que aquí verán que lleva botas, chaleco, short, la playera roja y los guantes, pero también él lleva el logo de la selección mexicana en la espalda cuando juega la selección, que los va a apoyar en la Copa América, gracias a Real Eclipse por la hoja de referencia, su Twitter estará en la descripción, y bueno, este ha sido la hoja de referencia, ahora vamos con las curiosidades.
Las curiosidades de Mio, C son, número 1, Pechuga Celerizo tiene 20 años, número 2, es muy sociable y amable, número 3, tiene un gallo de mascota llamado Chincuyo, número 4, le gusta platicar mucho con sus amigos y es sociable, número 5, él tiene habilidades de combate y es muy flexible, número 6, a Mio, C le encanta el fútbol siempre apoyando a la selección mexicana, número 7, puede hablar 5 idiomas diferentes como, inglés, japonés, náhuatl, italiano y chino, número 8, Pechuga Celerizo, tiene una pareja, su nombre es Lucia la Eriza, que muy pronto diré cómo se conocieron, Lucia la Eriza le pertenece a mi amiga Mafigames, les dejaré su Twitter y su canal de YouTube en la descripción, número 9, Mio, C tiene 3 hermanos que próximamente los mostraré, y número 10, Mio, C, no es del todo un erizo, ya que él es un híbrido, si se preguntan qué partes de otros animales tiene, bueno, él es parte, lobo mexicano, zorro y águila mexicana, también tiene otra genética pero no se sabe cuál es, más detalles de esto próximamente, bonus, los padres de pechugas, su madre es una eriza hembra y su padre es un lobo mexicano macho, de allí la genética de lobo, próximamente diré más información y ahora al último tema. Y esto sería todo de mi parte de esta presentación de mi nuevo OC, espero que el vídeo les haya gustado mucho y si es así no olvides de darle like y seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción, y quiero agradecer a Skidless, Jennifer Duchan, Blue Thunderbolts y a Real Eclipse por dibujar mi OC, de verdad vaya a seguirlos, sus redes sociales estarán en la descripción y próximamente diré más detalles interesantes de mi OC, pero eso será en Twitter así que vayan a seguirme. Y bueno, gracias por ver este video y nos vemos en un siguiente video. Adiós mis panas.